Cuando asistimos a una boda hay dos posibilidades: horrorizar a todos con nuestro atuendo o afirmar nuestro estilo y elegancia. Hoy Diana, nuestra experta en protocolo y etiqueta, nos dará tips de acuerdo al dress code sugerido para cada boda. Hola Pau, ¿estarás de acuerdo conmigo que una boda es el evento donde más nos gusta lucir perfectas? Pero cuando no sabemos qué ponernos, ¿qué pasa? Así es, Diana, pero hoy les diremos cuál es el outfit ideal, si la boda es de día o de noche, en un jardín o cómo descifrar los confusos códigos de vestimenta. Y nuestra recomendación para encontrar el vestido perfecto es Hilda Calderón, ¿por qué no pasamos y buscamos? Ahora sí, Diana, ¿qué es lo principal que nos tenemos que fijar cuando vamos a escoger nuestro outfit para una boda? Lo primero es apegarte al dress code de la invitación. Si no existe, entonces hay que tomar en cuenta lugar, hora y clima. Diana, por ejemplo, si tenemos una boda de día en un jardín, ¿qué podemos usar? Podemos usar telas más ligeras, de colores más vivos, y yo recomiendo que sean vestidos cortos. Claro, incluso hasta estampado podría funcionar. Y ahora, si estamos hablando de jardín en la noche, también yo recomendaría algo más corto y podemos incluir ya ahí pedrería para que resalte un poco con la noche a nuestro outfit. Ahora, si estamos hablando de una boda que es en salón de día, definitivamente yo también iría por los cortos y también le podría poner, como en este caso, algunos brillantes o pedrería para subir un poco el tema de que es en salón. ¿Y si es ahora de noche también, pensando que es en un salón? Sin duda, también podríamos ir con el corto, pero yo me iría ya como etiqueta rigurosa, que es el largo. Bueno, ahí tenemos unos bonitos ejemplos. Y ahora, si nos fuéramos totalmente del otro lado y vamos a una boda en una playa, ¿qué podemos usar? En una playa, sin duda, bueno, podemos manejar cortos o largos. Yo recomendaría colores suaves o de telas estampadas muy ligeras, como estos, por ejemplo, este que es un liso, ¿no? O este que es un estampado. Y los acompañaría con unos tacones que sean planos, que ahora les llamamos wedge. Perfecto, ahí las sugerencias. ¿Y qué nos puedes decir de los complementos, los accesorios que hacen que tu outfit sea perfecto? Sin duda lo pueden subir o lo pueden bajar, de acuerdo, ¿no? A tu vestido. Yo recomiendo, en caso de que el vestido ya sea muy cargado en pedrería, le manejemos unos accesorios bastante finitos. Nunca, sin duda, usar nuestros accesorios del diario, como el reloj, ya sabes, el grande, ¿no? Esos sí hay que cambiarlos. Ahora, si nuestro vestido es bastante ligero, no tiene ninguna pedrería, entonces ahí sí podemos subirlo con accesorios más cargados. Y bueno, sin duda, una clutch para cualquier ocasión siempre nos saca de cualquier problema y se ve excelente. Aparte, son las más cómodas y no las perdemos. Ahí está un poco de lo que nos puede ayudar a complementar el outfit perfecto. Diana, la información estuvo muy completa, muchas gracias. Solo queda invitar a nuestras amigas a que vengan a Hilda Calderón de Arcos Bosques. Encontrarán las nuevas colecciones y modelos exclusivos como los que vimos el día de hoy o los que traemos puestos. Gracias, Pau. Un gusto estar contigo y con nuestros amigos de Arcos Life. Bueno, ahora ya lo saben y si saben, eres Arcos. Soy Paulina y nos vemos la próxima semana.